Como bien lo detallaba Tano, la verdad que un desafortunado hecho ha enlutado al departamento de San Carlos en las últimas horas, inclusive al Valle de Uco, porque un joven de 19 años perdió la vida tras impactar en su motocicleta con un caballo y un jinete que se dirigían sobre calle Los Baños y Carril Nacional, esto en Capiz del departamento de San Carlos. Esto sucedió cerca de las 22:30 de la noche del día sábado, cuando el motociclista se dirigía por esa calle y en un momento dado impacta con el equino junto al jinete. Minutos más tarde, lo que es el servicio coordinado de emergencia, al llegar al lugar junto a policía científica y lo que sería personal de comisaría 18, constataron el deceso de este joven de 19 años, identificado como Luis Mariano Vargas Llampa, muy conocido en la zona y además muy querido también por muchos integrantes de diferentes sectores de la sociedad. Es por eso que durante las últimas horas se ha llenado de dolor lo que ha sido el departamento de San Carlos y sabiendo cómo ha sido esta situación en particular con este accidente vial. Uno más que tiene como protagonista, bien recordamos lo que es un equino, un caballo. En este caso se hablaba también de que podría estar en solitario, tal vez suelto, no. Se dirigía con un jinete, el propio dueño, que también en el dosaje de alcohol arrojó en el test positivo de 0,88 gramos por litro de alcohol en sangre. Además que el jinete tuvo que ser atendido en el Sí. hospital Victorino Tagarelli por una crisis nerviosa ante la situación que observó. Claro, El Leandro. conductor, en este caso la víctima fatal, se dirigía en su moto enduro. Cita, no te escucho. Quiero consultarte al respecto, más allá Sí. de esto que marcás del 0,88 positivo del test de alcoholemia del hombre que iba en el caballo. Entiendo yo, vos me contarás la dinámica si se sabe algo más, que había poca luz y que posiblemente el conductor de la moto no los vio. Totalmente. Este es un reclamo que tiene hace mucho ya la gente y la comunidad de Capiz. En estos sectores del departamento de San Carlos no hay mucha iluminación. A veces también lo que es las reparaciones de este tipo de calles tardan en llegar, hay que decirlo. Entonces se encuentran con diferentes dificultades, además de lo que puede haber sido esta situación al margen de el test de alcoholemia, tal vez no haberlo visto. Lo más probable, es lo que se calcula, incluso es lo que comentan en redes sociales, a través de los diarios digitales locales aquí en el departamento, los propios vecinos, profesores o maestros de las instituciones educativas rurales que están ahí en la zona, que no hay iluminación durante la noche y hace Claro. tiempo se viene solicitando para colocar lo que es iluminación. Inclusive hay fotos que muestran directamente cómo bomberos voluntarios del departamento de San Carlos debieron aportar su servicio colocando reflectores para poder terminar con el operativo, en este Claro. caso de lo que era este fallecimiento de este joven. Eso directamente muestra, refleja lo que es la falta de Sí. iluminación, pero sí coincide con eso, Tano. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué detalle hay en cuanto a cómo se dio el incidente, pero en principio, digo, no tendría que ver con el estado de alcoholemia que tenía el hombre que iba en el caballo, ¿no? Que no es un dato menor, por supuesto. Pero bueno, nos contarás vos si se llega a conocer un poco más sobre la dinámica del incidente.